Javier es licenciado en enfermería, es residente de informática en salud. Debe ver que Mutiás, Javi, que está acá y se nos pisan los micrófonos, eh, es residente de informática en salud, compañero mío, candidato magíster de informática en salud por el Instituto Universitario eh, del Hospital Italiano de Buenos Aires y referente de informática clínica en, el, en la implementación de proyectos oncológicos. Y nos va a hablar sobre... Una intervención informática que permite la preparación de drogas oncológicas de manera anticipada, impactando en el tiempo de espera de los pacientes que reciben quimioterapia de manera ambulatoria. Bueno, gracias, Pedro, por la presentación. La verdad que el, el simposio viene claramente con algunos ciertos lineamientos, porque eh, Patricio presentó algo de gestión y habló también lo que es medicación alto costo y las drogas oncológicas son totalmente relacionadas a esto. Y bueno, justo Agustín, que también en un Instituto de Fleming dedicado a la parte de, de manto oncología, así que la verdad que la presentación a continuación viene también muy de la mano de, de lo que presentaron eh, los, los chicos en las presentaciones anteriores. Bueno, la idea de hoy es eh, presentar eh, un trabajo que hizo el equipo de informática oncológica acá del, del Departamento de Informática de Salud del Hospital de Buenos Aires, que se titula como Preparación de Quimioterapia Ambulatoria, disminuyendo el tiempo de espera de los pacientes. La idea de la presentación es dividirlas en seis partes, por un lado en la introducción, como para comentarles por qué surgió una herramienta informática, y enfocarlo bien en la parte de formación ecológica, los objetivos de, del trabajo, los métodos utilizados, los resultados que vimos, la discusión, y después por último hablando de una conclusión general bueno, como introducción, sabemos que eh, los avances clínicos en oncología y en hematología eh, han traducido un aumento exponencial en el volumen de pacientes que reciben un montón de tratamientos eh, oncomatológicos y en los sectores de atención ambulatoria permiten que esta administración de esos tratamientos, que son bastante complejos, eh, eviten la, la necesidad de hospitalizaciones. Este, como ha dicho Agustín también en la presentación anterior, los tratamientos quimioterapéuticos son frecuentemente drogas que tienen un margen terapéutico bastante estrecho y con una cierta toxicidad que hay que tener en cuenta. Y si sumamos que en todo el proceso terapéutico participan múltiples usuarios, como es los médicos, como es formación oncológica, como es enfermería, ¿sí? se visualiza eh, una necesidad de tener ciertos procesos estandarizados y poder lograr flujos de trabajo que sean lo mejor posible eh, eficientes. En este caso, lo que vamos a abordar es en la parte de farmacia oncológica que eh, tiene una demanda de evaluación de quimioterapia alta, lo que esto implica también un tiempo de espera de los pacientes es mayor. Lo que voy a explicar es el flujo de día de quimioterapia programado, si un flujo de quimioterapia normal. acá ¿sí? en el hospital italiano, el paciente ingresa al servicio, lo recibe eh, admisión lo que hace es realizarle una apertura de episodio, que acá hago un paréntesis porque muchos no entienden el concepto de episodio, pero la historia clínica del Hospital Italiano está categorizada por episodios. En el caso de que se atienda en guardia, se le abre un episodio de guardia, pero en este caso, como la práctica o el procedimiento a realizar no requiere internación, se le abre un episodio ambulatorio que está identificado en nuestra historia clínica como un acero. Este, bueno, se hará esta apertura de episodio a través de otro aplicativo de gestión administrativa, que es el ADT, que permite realizar la admisión, la alta y la transferencia de pacientes de manera intrahospitalaria, y se le designa un sillón. Como se le abre el episodio ambulatorio en la historia clínica, esto permite que luego de que el médico oncólogo evalúe al paciente y el paciente esté en condiciones de recibir la, la quimioterapia, el médico realiza la indicación. Luego de esta indicación, este, eh, enfermería también realiza su valoración, realiza su evaluación, y también se considera que el paciente está en condiciones, lo que hace desde la historia clínica, desde un módulo preparado particularmente para los módulos de protocolo de infusión de quimio, es realizar un cambio de estado a paciente en espera. ¿sí? Este, este cambio de estado sirve para que farmacia oncológica eh, entienda que el paciente ya está en condiciones de recibir y valide todo lo que es la indicación, realice la preparación, realice la impresión de etiquetas y luego pueda eh, dispensar la quimioterapia. La quimioterapia ser repartida por diferentes cadetes internos que tiene el hospital. Esta eh, quimioterapia la recibe el enfermero, realiza también varios cambios de estados, en entre ellas es que lo recibe en enfermería realiza el último estado, que es la administración finalizada, realiza los registros y bueno, después se genera un documento y lo utiliza facturación. Por último, la última parte de admis es de admisión, que él le realiza un egreso eh, administrativo y físico, a la vez que también el médico realiza un, un egreso médico. ¿sí? Entonces acá señalo el tiempo de espera del paciente, ¿sí? el paciente tiene que ingresar a admisión, tiene que ser evaluado tiene que Esa indicación no tiene que ver farmacia, tiene que validar, lo tiene que preparar todo en un mismo día, lo que podría llevar un, capaz, un tiempo mayor. Entonces, eh, surgió la necesidad desde farmacia oncológica ¿sí? de ver cómo podríamos manejar esta situación, esta problemática de una gran demanda de quimioterapias en el día y un tiempo de espera eh, mayor en los pacientes. Entonces, desde el DIS, desde el Departamento de Informática, ¿sí? surgieron varias ideas que voy a explicar a continuación. Por un lado, sí se permitió realizar la apertura anticipada de un episodio del paciente en un sector virtual dentro de el ADT. ¿sí? En, en la diapositiva anterior ustedes veían que la apertura de episodios se realizaba en el día. ¿sí? esto lo que este desarrollo lo que permitió fue que el episodio se abra un día antes como ese episodio o se abre un día antes, el médico puede realizar la indicación un día antes. Obviamente, para realizar esa indicación, el, paciente tiene que, eh, perdón, el médico tiene que hablar al paciente, por eso también se generaron diferentes agendas de teleconsulta para los oncólogos, desde el parte del equipo de agendas médicas y telemedicina, y para eh, la parte bien de formación oncológica, como... Eh, ellos saben, obviamente tienen una evidencia científica por detrás, que ciertas drogas oncológicas pueden, según la estabilidad, según la seguridad, pueden ser preparadas 24 horas previamente. Se desarrolló una nueva funcionalidad que se denomina impresión etiquetada adelantada, que esto se visualiza en la historia clínica electrónica. Entonces, el flujo de trabajo quedó de esta manera. ¿sí? El proceso no se modificó, sí se, se optimizaron un poco eh, los tiempos del flujo de trabajo. El día previo, como he dicho, el médico evalúa, admisión realiza una apertura de un episodio ambulatorio en un sillón en un lugar virtual, ¿sí? no lo eh, no le realiza la apertura en, en un lugar físico, sino en un lugar virtual. ¿sí? Ahí el médico lo que hace es eh, guardar y confirmar la indicación del protocolo de infusión y al usuario de farmacia oncológica y esta aclaración, porque si un enfermero ingresa la historia clínica del paciente o un médico ingresa la historia clínica del paciente no va, no va a poder visualizar esta función. Farmacia sí y lo que hace es poder adelantar la impresión de etiquetas ya el día de la quimioterapia. Lo que hace el paciente se presenta ya admisión, eh, aprueba esa solicitud de reserva de sillón, la enfermería lo evalúa, también comunica a farmacia que este, el paciente está en condiciones y ya está esperando la, la medicación y farmacia ya tiene eh, algunas drogas que según las características de esta y demás, ya pudieron haber preparado el día anterior la enfermería recibe esa medicación realiza la administración y por último el alta al igual que el proceso anterior entonces ahí podríamos tomar como hipótesis que el tiempo de espera del paciente se redujo porque la preparación de la quimioterapia, de ciertas drogas oncológicas, fueron preparadas el día anterior. Acá, lo que es, esto es una captura ¿sí? de la historia clínica del hospital italiano. Por un lado, tenemos lo que es el módulo de protocolo de infusión. Como le he comentado, es un módulo específicamente para los protocolos de quimioterapia. ¿sí? Después ven que dice el, el episodio A0, que esta es la identificación de que es un episodio ambulatorio. Después van a ver que... Este es el cuadro de estados. Por un lado está la parte indicada, que esto lo realiza un usuario médico. Y como es un episodio adelantado, el usuario farmacéutico puede eh, eh, visualizar esta funcionalidad de imprimir etiquetas. Cuando el farmacéutico oncológico realiza el clic, se eh, imprimen las etiquetas, y se, se visualiza cuándo se, se realizaron las impresiones y a qué hora, y automáticamente cambia a un estado que lo tomamos como estado adelantado. ¿sí? Ese cambio se genera automático y también se genera un comentario en ese cuadro de estados, que es el comentario de etiqueta adelantado. De este trabajo tuvimos varios objetivos. ¿sí? Por un lado, evaluar este efecto de la intervención informática que lo denominamos como episodio adelantado en el tiempo de espera de los pacientes y actualmente también estamos en una línea de investigación de evaluar la percepción de los farmacéuticos ante el cambio de flujo de trabajo originado por esta intervención informática. Siempre hay que tener en cuenta que toda herramienta informática, toda intervención informática debería ser evaluada, por lo, o por lo menos debería ser evaluada, con la finalidad de ver si realmente cumplió con el propósito por el cual se originó. ¿sí? Recordemos que... Esta necesidad surgió particularmente de farmacia y oncológica, a ver si funcionaba o no funcionaba. Bueno, los métodos que utilizamos es un estudio racional, retrospectivo, de tipo cortes transversal, un antes y un después, descriptivo y analítico, comparando preintervención, que se tomó históricos como de marzo a agosto del 2020, y post-intervención, que se tomaron históricos de septiembre del 2020 a febrero del 20, 2021 para eh, evaluar si la estrategia eh, reducía el tiempo de espera del paciente en el sector de oncología, desde lo que es eh, la preparación de la medicación hasta el envío de la misma. En este estudio fueron incluidos todos los episodios ambulatorios que son identificados como a cero para infusión programada de protocolos de quimioterapia a adultos mayores eh, de 18 años, acá en lo que es el Hospital Central de Buenos Aires. Bueno, la variable de resultado que tomamos fue el tiempo de espera... Y acá fueron las variables que tomamos. Por un lado, tomamos desde que el paciente se encuentra en el sillón listo para recibir la quimioterapia. Acá es cuando el usuario de enfermería avisa que el paciente está en espera. ¿sí? Y el último, la variable que tomamos fue cuando ya la farmacia oncológica envía al sector, cuando él se realiza el cambio de estado por parte del usuario de farmacia oncológica que es representado por el enviado de enfermería. ¿sí? Se tomaron esos tiempos debido a que es el periodo de tiempo que representa nuestra situación problemática que fue descrita previamente. En este cuadro de resultados los que vemos son el total de episodios, tanto pre-implementación como post-implementación. ¿sí? Hicimos una diferencia en lo que es eh, los planes de salud, ¿sí? Se, se presenta el total de episodios evaluados, eh, pre-implementación que fueron 5.564 y post-implementación que tomamos 5.408. ¿sí? A lo que respecta de los episodios de plan de salud, los porcentajes del total fueron similares en ambos tiempos, eran casi el 55% de ese total de episodios. Y cuando vimos eh, hicimos un análisis de los tiempos, el tiempo de espera del paciente Total sin hacer diferencia entre diferentes financiadores o sin hacer diferencia entre el plan de salud del hospital italiano, fue aproximadamente una reducción de 10 minutos, con un descenso del 13% aproximadamente, y a nivel plan de salud del hospital italiano de Buenos Aires fue un descenso de 12 minutos, un 16% también aproximado. Bueno, acá un poco más eh, para visualizar, sí, en el eje y lo que vemos es el tiempo está medido en, en, en horas, minutos y segundos, y en el XX lo que vemos son los, los meses desde el año de febrero del 2020 hasta el 2021. En ambos análisis ven que eh, dentro de lo que es la intervención, que fue el episodio adelantado, se ve un descenso del tiempo de espera del paciente. Para discutir un poco este trabajo, lo, lo que vimos es que se logró una reducción del tiempo de espera con una implicación de significancia clínica y que tiene también otras fortalezas, como por ejemplo, que a nivel interno, a nivel hospital, tiene una gran validez. Ya que si llegamos a la estrategia esta de, de, de resolución de problemas para mejorar procesos, implementar cambios, como lo que es planificar, hacer, verificar y actuar, estos hallazgos claramente sirven como métricas del desempeño hospitalario, ¿sí? También nos hace pensar eh, otras estrategias hospitalarias, ¿sí? porque actualmente este episodio adelantado solamente va con pacientes de plan de salud. Si ¿sí? esto funciona a nivel macro, ¿sí? lo podemos llevar con otros financiadores. ¿Sí? Hubo ciertas debilidades, obviamente, porque fue unicéntrico. Aún está en trabajo lo que es el análisis cualitativo de las percepciones de los farmacéuticos. Y el periodo de, de tiempo que tomamos fue, fue justo el, el inicio de la pandemia, así que Ahí puede haber ciertas implicancias que no, no la hemos llevado a ver. Bueno, como, como conclusión, los tiempos de espera en la atención sanitaria sí son indicadores claros de calidad de atención. Los procesos y sus respectivos flujos de trabajo tienen un efecto totalmente directo en estos indicadores. Las intervenciones informáticas cumplen un rol fundamental para el soporte de distintos procesos y a los profesionales actuales. Y también algo que voy aprendiendo del transcurso de la residencia es que las herramientas informáticas este, no, no, no deberían modificar los procesos, sino que deberían optimizar o este, ser un poco arreglar diferentes flujos de trabajo que, o de necesidades que presenta el usuario final. ¿sí? Bueno, como para presentar un poco el equipo que trabajó en esto, ¿sí? la líder del proyecto, que es Cintia Jiménez, que ya es médica clínica de Victoria y pertenece al departamento de informática. Juan Descalzo, este trabajo fue hace varios meses atrás. ¿sí? Juan Descalzo, que actualmente trabaja en ELIAF. Eliana Frutos, que es médica clínica y también es parte de la residencia. Melanie Timineski, que actualmente trabaja, eh, no está más perteneciente a la residencia. Y en la sala, que soy yo, que es Javier Castro, que soy actualmente residente de segundo. Bueno, acá le dejo mis contactos para ver si en algún momento quieren hablar sobre esta temática. Y pasamos a la última parte, que serían como las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Javi, por tu presentación, impecable, buenísima. si hay preguntas. Si no, eh, arranco yo. Si querés comentarnos un poquito eh, a qué hacías referencia cuando hablabas de significancia clínica. O qué quisiste decir con eso, como para que se entienda un poquito más. Sí, lo que decía respecto a significancia clínica es que. Por ahí hay que repensar un poco, tal vez, son 10 minutos, capaz en lo que es el, el, el paciente, en lo que es todo su trayecto y todo su ciclo, no le afecta demasiado, pero si lo vemos a un nivel tal vez más macro, si, si multiplicamos, supongamos una situación que en un día, en un sector de ambulatorio, se realizan 70 quimioterapias ambulatorias, esas 70 son 10. Si multiplicamos los tiempos, podemos dar la apertura de un nuevo sillón, podemos adelantar o podemos darle un turno para que un paciente que viene atrasado con su quimioterapia, darle la oportunidad de recibirlo. Eh, hola, eh, bueno Javier, sí, muy bueno lo conozco de cerca al, al, al problema que tenemos en los ambulatorios. En realidad es un poco también poner en, en contexto por qué eh, nuestra, eh, nuestro pedido de, de ver qué hacíamos por el flujo de, eh, de trabajo que tenemos. Nosotros actualmente en el área de oncología... Eh, hacemos desde 120 a 200 quimio por día según el día que caiga con lo cual parte de esos son pacientes ambulatorios y teníamos eh, un montón de quejas y reclamos en función de la, la espera de los pacientes al venir solo a hacerse una infusión ambulatoria entonces por qué no empezar con los internados en realidad era porque el paciente ambulatorio no está en el hospital viene Fundamentalmente hacerse el ciclo, hacerse la infusión e irse. Eh, entonces, será el paciente eh, el que esté internado, lo podemos ir. Eh, moviendo podemos hacer que espere una hora o dos horas más a salir de su cama a ir al sector de infusión si es que tenía que hacer eso no iba a cambiar su digamos su no no iba a generar un reclamo pero sí en el ambulatorio entonces era eh, fundamentalmente digamos basado en esto de, de, de que el paciente que, que estaba esperando y solo venía un ratito a hacerse una infusión que quizás duraba cinco minutos y estaba esperando cinco horas eh, yo no sé si eh, hay alguna métrica respecto a si hubo infusiones que tuvieron que descartarse eh, por eh, no tener al paciente al día siguiente donde uno esperaba que venga a hacerse la infusión. No sé si me entendió la pregunta. Sí, ah. sí lo que habíamos hablado, Adri, con, la, con Teresa, la verdad que maneja muy bien la parte de formación oncológica, lo que yo no había explicado es que hay ciertas drogas que se pueden reciclar, ciertas drogas no, entonces en el caso de que este, el paciente no vino por X motivo o se tuvo que suspender, esas, esas drogas oncológicas que eran posibles de reciclar se reutilizaban y no se perdían ni tanto... El costo de la droga, ni tampoco la droga en sí, ni, la, ni todo el trabajo por detrás que hicieron, hizo todo el equipo de formación oncológica. Ok, y ese, ese número todavía no está, ¿no es cierto? No sabemos el, a qué porcentaje corresponde el reciclado de drogas. El número actualmente no, no lo recuerdo, pero por lo que me dijo Teresa era un número alto. O sea que la mayoría de las drogas que por X motivo el paciente no la pudo recibir eran reciclables.